Las fiestas patronales del municipio de Jocoro iniciarán el próximo sábado 23 de enero, en la que habrá mucha diversión aún para los visitantes, dijo el alcalde Arturo Perla. El municipio de Jocoro entra ya en una nueva etapa, una nueva oportunidad de poderle brindar a nuestro pueblo de Jocoro y compartir con ellos, pues, y no solo con el municipio, con la gente de Jocoro, sino que con toda la gente que nos visita, nuestras fiestas patronales. Hay una gran historia en Jocoro. Vamos a celebrar las 203 fiestas patronales en honor a la Virgen de Candelaria. También vamos a celebrar el carnaval número 43, gracias a nuestro pueblo. Y quiero hacerle un llamado a las generaciones que vienen, que conserven estas tradiciones. Es algo muy especial compartir nuestras raíces. Jocoro está lleno de cultura, está lleno de tradiciones, está lleno de costumbres. Entonces, son 203 fiestas patronales en honor a la Virgen de Candelaria. La Gigantona, personaje mítico que data de más de 100 años, desfilará en esta celebración. La Giganta, pues, ya es una un personaje mitológico, aproximadamente 120 años de estar compartiendo con las generaciones esa alegría. Es, al decir Giganta de Jocoro, es un ícono cultural, es algo propio, es algo autóctono de nuestra gente. Así es que es un personaje que no puede faltar en una fiesta patronal, en ninguna actividad, porque da alegría y remonta. Al decir Giganta, estamos hablando de Jocoro. Habrá mucha actividad para grandes y pequeños, dijo Perla. Además, habló de una gran jornada taurina. Ya actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, empezando, pues, por las famosas toreadas de Jocoro. Inician a partir del 28 de enero y culminan el 2 de febrero. El 28 de febrero hay una cabalgata que vamos a iniciar, la de la colonia San Luis, a las 4 de la tarde, y vamos a culminarla en la barrera, y luego hacemos el acto protocolar, que está la nominación, a quien le nominamos, porque aquí Jocoro siempre reconocemos a aquellas personas que de una u otra forma dan riqueza y mantienen esta cultura. Si usted es amante de las celebraciones de los pueblos, aquí tiene una oportunidad de disfrutar a lo grande en las fiestas patronales de Jocoro. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.